Accidentes geográficos es la materialización de una investigación que inicié hace varios años, donde la imagen fotográfica dialoga con historias de resistencia a la esclavitud, en especial aquellas en las que el peinado elaborado por las mujeres tuvo un rol primordial. De estos relatos, que son parte de la memoria colectiva de los afrocolombianos, el libro retoma en particular el testimonio de Leocadia Mosquera, mujer quibdoseña, maestra y custodia de los saberes de su abuela. Leocadia cuenta en fragmentos, pues sus conocimientos fueron secretos de una resistencia histórica. Por esto, su voz calla cuando considera haber dicho lo suficiente. Ella cuenta, por ejemplo, cómo sus antepasados utilizaban los peinados para comunicar en código rutas de escape o para esconder elementos necesarios a la emancipación. Las imágenes van estructurando ese carácter fragmentario. En algunas el encuadre confunde el cuerpo con el paisaje. En otras se intervienen con color imágenes monocromáticas para difuminar la figura. La noción de secreto se busca también en la materialidad del libro que está impreso en risografía, una técnica que da una trama de puntos a la imagen y disloca sus contornos. Las imágenes fueron hechas en diferentes lugares de Colombia, hacia donde me dirigí, guiada por las historias de Leocadia y por las de los habitantes que fui conociendo a medida que recorría estos territorios de cimarronaje. La palabra cimarrón viene de cima, la zona más alta de un terreno. Durante la colonia, esta palabra fue usada para referirse a las personas que se resistieron a ser sometidas a una vida de esclavitud, varios de ellos refugiándose en las colinas, como en los actuales Montes de María. La imagen de la cima, de los cuerpos de mujeres afrocolombianas, de sus cabezas trenzadas con un saber ancestral, es una forma de recordar y honrar esos actos de resistencia en los que el cuerpo fue un lugar donde se consignó el conocimiento del territorio.